Bueno, le doy la bienvenida a nuestro seminario anual que organizamos el Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Este año no podemos estar todos juntos y lo tenemos que hacer de forma virtual. Les agradezco a todos los que se inscribieron y ya están participando y pudieron ingresar. Agradezco a todos el equipo del GEPAMA que pues, para poder pudimos realizar esto, a la gente que nos ayudó, Lucio, Gabo, en el tema de informática, y obviamente a los expositores que aceptaron ser de esta partida hoy. A lo que es la UBA, el apoyo con nuestros proyectos de UVASIT, de escudos verdes agroecológicos, y al apoyo también que nos brinda parcialmente la Fundación de. Dentro de lo que es el marco del programa de agroecología, políticas y procesos de transición ecoalimentaria en la Argentina, vamos a plantear lo que es este seminario sobre hambre en las tierras del Plata. Nosotros pensamos que todo lo que es el sistema agroalimentario lo tenemos que mirar en esta relación que ya hablaba en 1986 Galopín, como la relación entre el sistema natural y el sistema social es un sistema complejo. No le podemos dar una sola mirada, sino una mirada integral, que es dentro de este marco donde pasamos de lo que es el abordaje como un sistema del sistema agroalimentario para convertirlo en un sistema ecoagroalimentario. Nos estamos enfrentando a un montón de situaciones cada vez más difíciles, todos los estamos viviendo y las consecuencias de este sistema agroalimentario industrial que avanzó sobre los ecosistemas naturales. Tenemos un montón de desafíos y demandas que se nos presentan, como tener una alimentación sana y que tengan acceso a ella toda la población. Si pensamos que el 70% de la población mundial es urbana, que la relación del proceso de sea equitativa y ética desde el momento que se produce hasta el momento que se desechan los alimentos. Que tratemos que los sistemas de alimentación respeten los ecosistemas naturales y dejemos de avanzar sobre ellos y haciéndolos desaparecer. Mejorar, si queremos ir logrando todo esto, también tenemos que mejorar la vida de los campesinos, sobre todo los que nos van a dar el acceso al alimento alrededor de la interfaz urbano-rural que nosotros tanto hablamos, que es la cercanía de la producción de los alimentos. Tenemos que garantizar la distribución de ellos a todos los consumidores, que esto se denomina lo que es la seguridad alimentaria. Y tenemos que, bueno, una de las cosas más importantes entre todos, ¿no? Obviamente no nosotros, combatir el hambre, la malnutrición y la obesidad. Para lograr todas estas demandas y desafíos que se plantean también obviamente desde el TIP y distintos organismos, se necesitan esto que decimos, esta mirada de sistemas integrales, de sistemas complejos. Por eso hoy nosotros decidimos aportar de distintas miradas este seminario y nuestros invitados, en los cuales todos tienen distintas posiciones en cómo abordan este tema. Yo con esto doy comenzado el seminario. Otra vez gracias a todos los que están participando por acá y por YouTube si logramos solucionar los problemas técnicos que teníamos. El que sigue a mi presentación es el doctor Walter Penge, es el director del GEPAMA,
es profesor titular también de la Universidad de General Sarmiento, y él nos va a hablar de, no tengo el tema, bueno, él, le paso la presentación a Walter Penge, no tengo, son estas cosas que nos está pasando en la virtualidad, que perdí la hoja del título de su presentación. Walter, te doy la palabra. Bueno, Gracias. muchas gracias, Andrea, por el paso a a estos minutos para charlar un ratito. El título, un poco de lo que vamos a estar hablando, tiene que ver con lo que allí ustedes pueden ver, es decir, la crisis ambiental global, la relación de esta crisis y, bueno, tanto la pandemia actual como la situación coyuntural que está llevando, digamos, a ese proceso, y es un proceso que lamentablemente vemos que seguirá avanzando por otras vías también, y especialmente esto vinculado con el sistema alimentario, y por el otro lado también un paquete de oportunidades que se vienen dando claramente de la alternativa de esto, pero especialmente algunas cuestiones específicas que nos importan a nosotros es ver la crisis como oportunidad y como un escenario de cambio en el cual esta perspectiva de la crisis ambiental global que nosotros estamos viendo, por algunos viene siendo vista como desde una perspectiva muy reduccionista, es decir, esa desesperada y alocada carrera por la vuelta a la llamada normalidad, y por el otro lado, como lo que vos bien mencionás, en el hecho de que estas cuestiones hay que revisarlas en el marco de la perspectiva de la complejidad y la complejidad ambiental, como claramente plantean Galopi, Rolando García, Enrique Leff y otros tantos, en términos de, por ejemplo, lo que Leff habla claramente, que no estamos enfrentando una crisis, sino que lo que estamos enfrentando es una crisis civilizatoria. Y en el marco de esa crisis civilizatoria, el proceso es más que serio y más que grave. Muy recientemente acaba de salir un libro que se llama La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe, donde algunos de nosotros y gente histórica sobre el pensamiento ambiental pudo reflexionar especialmente sobre sus fracasos. Es decir, ¿por qué durante 50 años o más en los cuales el ambiente empieza a entrar en la agenda de discusión regional, por qué avanzamos o han avanzado fracaso tras fracaso y ver en en esa coyuntura también algunas cuestiones que nos son importantes o muy importantes a todos nosotros para ver, bueno, desde el fracaso construir nuevas realidades, el efecto de la pandemia como emergente socioambiental de una sociedad enferma, y por eso, bien vos lo mencionás, invitamos a compañeros desde distintas perspectivas, miradas y particularmente también formaciones. Y lo que hoy estamos criticando, que ya lo hemos hecho también en nuestro seminario del año pasado, cuando nosotros el sistema agroalimentario, en el cual muchos siguen viendo oportunidades y andar, digamos, creciendo grandilocuentemente en en la producción, cuando en rigor de verdad uno de los escenarios importantes es que la gente coma, se nutra, se alimente y coma bien, y eso es posible llevarlo adelante. Entonces, una de las cuestiones críticas es por qué no se llega a ese proceso y por qué en algunos escenarios en particular se habla de hambre. Y en la segunda parte, al final, no en esta, sino al finalcito de la tarde, voy a estar hablando de un poco la propuesta, que no es nuestra, sino de un grupo de investigadores a escala global, en el sentido de discutir con mucha claridad qué es lo que pasa con respecto al sistema ecoagroalimentario y las perspectivas de algunos de esos escenarios en los cuales nosotros nos estamos manejando, que tienen que ver con el hecho de los marcos conceptuales de de los cuatro capitales como tal. Walter, si quieres compartir pantalla.
Ahí voy a compartir. Entonces, básicamente hablando de este tema que quería, ahora se ve mejor. Sí, perfecto. 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 Entonces, un poco hablando de la cuestión básica de la crisis en la que nosotros estamos, estamos avanzando. Nosotros esto no lo entendemos. Mucho se habla solamente de la crisis vinculada al cambio climático, y nosotros esto lo entendemos como el cambio climático forma parte incluso de una crisis mayor, que es la crisis ambiental global. Es decir, el cambio climático es una componente emergente de lo que algunos llaman hoy el antropoceno, que veremos muy brevemente respecto a los indicadores que nos están marcando parte de ese proceso. Y en ese sentido, esta crisis ambiental global que estamos enfrentando pega y pega realmente muy, muy fuerte sobre las economías de los distintos países que convierten, yo generalmente uso esto y parece solamente un dibujo y creo que es tremendamente didáctico de lo que está pasando y un poco del historial de países ricos en recursos naturales, con ventajas comparativas importantes, pero en definitiva sin ventajas competitivas que no le permiten ni siquiera aprovecharlo en una explotación, tanto de los recursos naturales que tienen en sus territorios como de su propia gente. A eso le estamos agregando la explosión humana en términos del crecimiento en lo que algunos llaman la segunda ola de urbanización, que nos lleva al antropoceno y que nos lleva, digamos, a ocupar el planeta en prácticamente los lugares más recónditos. Esto no es ni bueno ni malo si nosotros pudiéramos convivir más o menos adecuadamente con esos entornos, pero lo que pasa es que en rigor de verdad estamos consumiendo o estamos degradando fuertemente todos los espacios hacia donde nosotros estamos llegando. Además de toda esta cuestión, uno de los problemas y lo que no se revisa con mucha claridad tiene que ver con el abordaje del tema como un problema sistémico, como un problema que hace no solo a las pautas de producción que venimos criticando fuertemente y que, bueno, lamentablemente está más que confirmado, digamos, muchos de estos impactos vinculados con esos procesos, sino también con la cuestión de las pautas de consumo. Entonces, por un lado tenemos un sistema de producción desastroso que produce, pero con externalidades realmente tremendamente altas, y por el otro lado también un sistema de consumo que es culpable, ¿no? Es decir, no es una cuestión solamente de achacarle el costo de todo lo que está sucediendo a un sistema totalmente degradatorio del ambiente, sino también incluir con mucha claridad que el consumo o el consumismo exacerbado al que está yendo nuestra sociedad es quien genera impactos más que importantes. Cuando nosotros nos metemos a mirar qué es lo que pasa con el sistema alimentario global, bueno, encontramos primero una cuestión que es bastante clara, que es la complejidad de ese sistema, y particularmente hablando en la situación pre-COVID, ¿no? Es decir, en la situación en la cual este proceso de producción de biomasa a escala planetaria era dominado por un paquete de compañías que no llegaban a las 10. El año pasado les mostramos y les hablamos del Atlas del Agronegocio. Un conjunto de compañeros también de otros equipos han escrito un muy buen material que es el Atlas del Agronegocio Transgénico, y que todos dan cuenta de lo mismo, es decir, de la apropiación importante de un sector del sistema más importante que tiene la humanidad, que es su sistema alimentario, por parte de algunos grupos corporativos que están dominando muy fuertemente eso y que están convirtiendo incluso a los países en simplemente gerentes del manejo de los recursos naturales en beneficio de algunos pocos. Cuando en el proceso de pospandemia, cuando las economías se cierran, se empieza a notar claramente, claramente, el hecho de la importancia que tiene la producción local de alimentos y el consumo regional de esos alimentos, que ha sido bastante menos estudiado y bastante menos discutido,
En el documento que, en el que nosotros también estuvimos participando, analizamos estas cuestiones también en el sentido de, de los ingresos y los egresos de materiales dentro del propio sistema, cómo es importante también el trabajo que se vincula exclusivamente con el consumo de base local, y ahí se destacaba de forma más que importante algunas cuestiones, pero bueno, que nos tienen a nosotros todavía dando vueltas más de 20 años después, y especialmente en el año 2008, que es cuando lo empiezan a hacer, la propia FAO advirtiendo sobre la inseguridad planetaria, y en lugar de convertir, digamos, como bien lo dice nuestro compañero Marco Filardi, ¿no? Es decir, en el Museo del Hambre, es decir, convertir al hambre en un espacio donde simplemente se lo pueda recordar en un museo, no, el atlas de la inseguridad alimentaria que de alguna manera crea problemas vinculados al sistema alimentario que son más de base social que de base productiva. Y a eso le tenemos que sumar otras cuestiones, ¿no? Es decir, mientras por un lado tenemos el problema que se vincula fuertemente con el sistema de producción, por el otro lado tenemos en el sistema vinculado a los consumos, tanto a nivel mundial como a nivel regional, en lugar de alimentar a la gente se le enferma. Entonces, desde problemas, y ahí simplemente lo que nosotros estamos poniendo son datos del año 2019 evaluados sobre situaciones específicas generadas por el sistema alimentario o de a nivel de costo económico, ¿ok? Es decir, todo el otro costo, el costo social, el costo socioambiental, la pérdida de calidad de vida y todas esas cuestiones, ni siquiera se le puede poner un número, pero fíjense que los números que se vinculan con los problemas de malnutrición a nivel global, los problemas de diabetes, los problemas de obesidad y una obesidad creciente, es decir, es una sociedad que está engrosando y estamos generando una cuestión más que relevante de personas obesas, malnutridas, la resistencia de los microbios vinculada con muchos de los procesos que también, otra componente importante como la industria farmacéutica, está generando. Entonces, entre alimento, por un lado, y farmacéutica o farmacia por el otro, en lugar de curar, en muchos casos estamos enfermando a la población, que podría estar su sistema inmunitario mucho más fortalecido si las pautas de alimentación y consumo fueran las adecuadas, y especialmente pensando en el hecho de la importancia que esto tiene, cuando nosotros estamos pensando en que la población del mundo podría llegar a hacerlo. Y un trabajo reciente que se publicó, digamos, hace muy, muy poquito tiempo, también le pone número al costo de la mala alimentación y los problemas vinculados con las enfermedades, especialmente con la otra componente, ¿no? Es decir, por un lado tenemos a la gente que se enferma por ese proceso alimentario equivocado, y por el otro lado todos los efectos que tienen las bebidas energizantes, las bebidas cola, los productos azucarados y saborizados sobre la población argentina en particular, que le cuesta al país, digamos, un número que llega a ese valor. Entonces, hay una combinación de factores, tanto a nivel mundial, con una alerta ya importante de las Naciones Unidas y de otros grupos preocupados por estas cuestiones. Muchas ONG han sido las que han impulsado este proceso de revisión del sistema alimentario, muchos investigadores independientes, mucha gente que de alguna manera de forma solitaria ha generado un proceso que hoy se convierte en una situación de discusión colectiva. Y por eso nosotros un poco cuando nos metemos con estos asuntos, empezamos a revisar esto desde el trabajo que nos ocupa especialmente desde nuestra experticia, que tiene que ver con el manejo de recursos naturales, con las relaciones sociedad-naturaleza y cómo de alguna manera esos ANSES que venimos generando, que venimos estudiando, vienen generando indicadores. Indicadores que redundan a escala global en la pérdida de biodiversidad, ciclo de nitrógeno, cambio climático. Solamente me voy a quedar en el dato de la pérdida de biodiversidad y el cambio de uso del suelo, porque esto es lo más importante a mirar, particularmente cuando estamos hablando de la crisis COVID
que hoy en día estamos teniendo, ¿no? Nosotros lo hemos planteado así en el documento escrito. Es decir, si nosotros no estamos comiendo la mitad del plato de alimentos de todas las otras especies del planeta, algunas van a desaparecer, pero otras van a reaccionar y van a avanzar sobre nuestros propios espacios. Entonces, una de las cosas que está pasando hoy en día es el bruto cambio de uso del suelo, que está generando también una pérdida de biodiversidad importante, pero también un cambio de hábitos y condiciones de muchas otras que están avanzando sobre el planeta. Y por el otro lado, mucho de lo vinculado con esta agricultura industrial que se está llevando puesto a una buena parte del sistema productivo y que lo está afectando, y no de un día para el otro, sino durante mucho tiempo, como sucede, por ejemplo, con la famosa cascada de nitrógeno y fósforo que ustedes pueden ver allí, todos los que podríamos considerar las áreas muertas o moribundas en lo que puede ser el sentido de la producción en el mediano plazo por la enorme acumulación de nitrógeno a escala planetaria. Y esta cascada de nitrógeno no está siendo revisada con el mismo interés, si se quiere, de la mano de los procesos de impacto. Si a eso nosotros le sumamos el proceso de transformación de nuestra propia agricultura en la República Argentina, que prácticamente se ha ido a casi más del 55% de toda su producción en soja, es decir, y esto es cambio de uso del suelo, de otro tipo de producciones que podrían haberse orientado para la producción de alimentos y consumo local, hacia una soja que tiene precios fluctuantes, pero por ejemplo hoy en día, mirando el mercado, uno empieza a ver que ese precio empieza a crecer de vuelta, y muchos se frotan las manos diciendo, digamos, y hablando sobre los ingresos que se pueden llegar a tener cuando, en rigor de verdad, estamos exportando cosas gratis, como se puede ver en este documento de Astarloa y mío, que terminan hablando sobre, bueno, fíjense lo que nosotros estamos exportando y que nadie está valorizando también. Entonces, todo esto genera huellas, todo esto genera externalidades, genera impactos importantes sobre nuestras sociedades que no estamos viendo, que estamos viendo solo parcialmente, porque no estamos entendiendo mucho de lo que está pasando a nivel mundial. Es decir, la gente cree que podemos producir en todo el planeta de la misma manera. Y si nosotros miramos los suelos y la calidad de esos suelos y los dividimos por la cápita, nosotros tenemos 14.500 millones de hectáreas más o menos disponibles, productivas en distintas calidades. Si eso ustedes lo dividen por los 7.500 millones, 7.400 millones de almas que tenemos, que nos da 2 hectáreas por persona, es aproximadamente la huella ecológica que podría ser aceptable. Pero hay muchos países que demandan mucho más de esa huella y otros que en realidad tienen mucho menos. Y encima de todo eso, no todas las tierras son de calidad. Este documento que Otto Solbricht publicó hace ya un buen tiempo y que nosotros usamos recurrentemente, muestra los lugares donde están las mejores tierras en el mundo, que son los rojitos. Es decir, lo demás son tierras de distinta calidad. Y como se puede ver, hay 7 grandes puntos que componen lo que nosotros hemos dado en llamar la canasta de alimentos de la humanidad. Y que habría que, o debería ser manejado de otra manera, y no solamente apuntado al mercado de exportación para la producción de biomasa. Y cuando revisamos encima que esto también, digamos, es interesante e importante verlo, qué pasa con los recursos cuando nosotros lo estamos moviendo de un lado al otro, vemos que estamos teniendo una derivación importante en términos de demanda, que después puede ser vista por algunos como ciertas oportunidades, por ejemplo, hacia el mercado asiático hoy en día, que es voraz y que no tiene límites, y que en rigor de verdad hoy en día esa voracidad se está llevando puesto una buena cantidad de recursos naturales importantes del planeta. Y parados en esa cuestión, creo que hay una componente importante de ver qué es lo que pasa con la huella ecológica, de poder revisar, digamos, distintas huellas que de alguna manera, si se quiere, enflaquecen algunos territorios para engordar a otros territorios. Esto es importante revisarlo en términos de las tendencias también, que se llevan recursos naturales de un lado al otro para mantener
ciertos procesos productivos, de analizarlos desde el punto de vista metabólico. Esto se ha hecho a nivel mundial, lo tenemos hecho por la Argentina también. Es decir, y mientras aumenta un poquitito el PBI, se van a ver los cortes, digamos, brutales que hubo de la mano de la pandemia también, y las proyecciones en el mediano plazo que no son tan buenas. Uno tiene que ver también qué es lo que termina pasando con el uso de estos recursos naturales, ¿no? En distintas escalas, en la cápita y la tasa metabólica que se va teniendo, es decir, las mochilas, como nosotros le llamamos a este proceso. Y por el otro lado son recursos físicos que se mueven, y por el otro lado espacios o territorios que también se transforman. Y miren ustedes, cuando vemos a nivel de escala mundo, ¿no? Es decir, la demanda de tierras para la producción agrícola a escala mundial, y el agregado de tierras que hacen los developing countries, los países en vías de desarrollo, en proyecciones importantes, ¿no? Es decir, un poco proyectando hacia el año 2050, empezamos a mirar que los países en vías de desarrollo siguen agregando tierra, van a seguir agregando tierra. En ese marco les recuerdo la primera dona, el primer gráfico que mostré sobre los indicadores. Y mientras que los países desarrollados o del mundo más desarrollado ahorran tierra, en rigor de verdad lo que tenemos es la huella de uno sobre otro, que es lo que no estamos viendo. Es decir, y para confirmar estos datos, simplemente uno lo que tiene que ver es el modelo agrícola que se está generando, hacia dónde apunta ese modelo de producción, cómo se ocupan los espacios también y cómo vamos nosotros transformando una buena cantidad de tierras y de espacios que antes eran dedicados a las selvas, a los bosques, y cuya tendencia hacia el año 2050 nos termina alertando que prácticamente el 23% de esos bosques pueden perderse. Lo mismo que desde procesos que se vinculan con pasturas, agriculturas, hacia, digamos, cultivos permanentes o cultivos continuos. Todo eso nos habla de un cambio de uso del suelo que no es tan halagüeño ni tan bueno a nivel mundial, porque agrega mucha más tierra al sistema. El 9% de la tierra que se agrega viene de estas selvas, de estos bosques. Pero, guarda, porque a nivel de América Latina la cosa está mucho peor. Es decir, y acá está donde está realmente el problema. Es decir, acá está donde muchos tienen la expectativa de sustentabilidad global. Oh, qué bien que vamos, porque los indicadores de cambio de uso del suelo todavía no llegaron a su límite. Pero claro, si nosotros esto lo focalizamos exclusivamente en América Latina, vemos cómo la bota, cómo la huella de estos países se impronta. Y ahí se ve claramente en el diagrama en verde que el 40% de la extensión de tierra arable convierte en, digamos, esta situación, espacios que previamente eran selvas, bosques o pastizales naturales que no tenían por qué haberse sido transformados. Y cualquier dejo de realidad con lo que está pasando hoy en día en el Amazonas, en los Cerrados, en el Pantanal, en la mitad de la República Argentina incendiada, no es un tema menor. Sumemos a eso el oriente boliviano, sumemos a eso el oriente paraguayo, y empezamos a ver, digamos, una realidad en el sur del continente que sí confirma las proyecciones, digamos, que se vienen teniendo. Y estos no son solamente cuatro locos ambientalistas que están diciendo que esto está sucediendo, sino que ya son un montón de locos investigadores que le vienen dedicando la vida a ponerle dato a esto, y que confirman claramente que América Latina es el pasto de transformación de esta agricultura industrial que algunos ven o siguen viendo como una oportunidad, ¿no? Es decir, y cuando empezamos a ver encima este cambio de uso del suelo, porque de vuelta, cambio de uso del suelo, pérdida de biodiversidad, les impacta de esta manera. Fíjense, estos son datos recientes, prácticamente recién publicado, comparando mundo contra América Latina y el Caribe en términos de efectos causales que producen brotes de enfermedades infecciosas emergentes. Y este cambio de uso, fíjense la proyección amarillo
hacia cambio de uso del suelo, cómo impacta muy fuertemente, intensificación de la agricultura, cómo impacta muy fuertemente, y por el otro lado, la susceptibilidad humana a las enfermedades. Entonces, no es que una cosa está separada de la otra, como bien claramente le decía mi compañera Andrea en la presentación. Es decir, todo esto lo estamos mirando como sistema complejo, porque en rigor de verdad, no es que la gente se enferma por una cosa, sino que hay un conjunto de factores vinculados a la naturaleza que afectan toda esta cuestión. Y si a eso nosotros le sumamos los datos que nos alertan claramente sobre, como el INVES, sobre la desaparición de especies a futuro, todos los datos, esto de vuelta, esto es el publicado en el libro reciente que hicimos con CEPAL, es decir, todos los datos sobre la situación de la biodiversidad en América Latina muestran que estamos peor. Muestran que prácticamente solamente lo único que termina estable son los reservorios de vida, los parques nacionales, algunas reservas que en realidad no están para lo que tiene que ver con el manejo integral de todo este proceso. Proceso que encima, lo puse a propósito, porque bueno, justamente también lo usamos el doctor. Mucha gente no considera el tema de los ríos voladores como una cosa importante, y es tremendamente importante para nosotros, porque lo que estamos haciendo al generar este cambio de uso del suelo es un desplazamiento de las aguas que están hacia arriba. La mayor cantidad de agua, todos lo saben, en el Amazonas no está abajo en el Amazonas, sino está en el cielo, está arriba, en las nubes, en las precipitaciones. Y ese proceso de desaparición de tierras vinculadas con las áreas selváticas, lo que va a hacer es que toda esta agua termine yéndose de una vez y para siempre, convirtiendo algo que no era un desierto en un desierto. Y a eso le sumamos de vuelta también el problema de otro recurso infaltable, que es el tema del agua, como la pérdida, digamos, de agua y la crisis que estamos teniendo. Entonces, un poco alertando sobre estas cuestiones, sobre la mirada y el peso específico que se tiene que tener sobre el manejo de los recursos naturales, que son la base de la sociedad, no que son indiferentes a la sociedad o a la economía, como muchos están viendo hoy en día. Se hace tremendamente fuerte, el problema es claramente sistémico, de nueva mirada, de nueva perspectiva, y acá es donde nosotros traemos un poco la complejidad para empezar a entender esto desde la perspectiva de la ciencia posnormal. Con Galopini y otros autores también hablamos sobre los problemas vinculados al por qué no alcanzamos el desarrollo sostenible en la Argentina, está bastante claro eso, la falta de mirada que se tiene con respecto a esta complejidad y con la creación de problemas, ¿no? Problemas que en realidad tienen que empezar a ser revisados desde la complejidad ambiental, como claramente decíamos, porque son problemas nuevos, novedosos, que para muchos pueden ser oportunidades. Hoy la discusión sobre la biotecnología de vuelta emerge en un país como la Argentina, 20 y pico de años atrás, planteábamos sobre los impactos y nos decían que esos impactos no iban a suceder. Lamentablemente sucedieron absolutamente todo y ahora se está metiendo con la comida. Ahora están saliendo, digamos, con el trigo transgénico, cuando en rigor de verdad no es necesario, con la excusa de que es un elemento para combatir la sequía, y la verdadera excusa detrás de eso y argumento detrás de eso es el uso de un nuevo herbicida como el glufosinato de amonio, cuyos impactos empezamos a percibir y empezamos a detectar muy claramente. Entonces, esta complejidad que tiene a un sistema, y traigo el tema de la vaca loca porque parece que muchos se han olvidado de este proceso, y que tiene la forma importante detrás de eso, cuando prácticamente todavía no sabemos lo que son los priones y cómo los priones operan sobre el metabolismo de los organismos vivos en distinta escala, el papel de las nanobacterias hoy en día, también terminan generando otro tipo de enfermedades importantes vinculadas con el sistema alimentario y agroalimentario como tal, el efecto de nuevas tecnologías que algunos hoy en día están pensando, ¿no?, para supuestamente resolver problemas de salud, y de alguna manera hasta premios Nobel que justamente nos avisan y nos advierten claramente sobre en dónde se ha equivocado la ciencia y por qué esa ciencia de alguna manera tiene que hacer una revisión integral de
la disciplina convencional y estos problemas ecológicos, estos problemas sociedad-naturaleza, revisarlos desde una perspectiva de complejidad y transdisciplinar. Las pandemias aparecen en un determinado lugar y rápidamente se expanden y no saben qué hacer frente a esto. Es decir, no saben qué hacer porque nunca lo quisieron mirar. Es decir, porque el tema ambiental en particular no lo están revisando de manera integral. Entonces es imprescindible esta integración y esta perspectiva científico-social para poder enfrentar lo que nosotros llamamos el efecto Titanic, en lo cual algunos todavía siguen viendo la plata para resolver su problema. Ulrich Beck, un analista, un filósofo muy, muy interesante, nos advierte sobre la sociedad del riesgo, una sociedad del riesgo que algunas cosas ve y otras no quiere ver, pero que la mayoría genera problemas vinculados a la degradación de la naturaleza y a los efectos que genera esta naturaleza degradada sobre las propias sociedades, en distintos términos, que por supuesto no son catástrofes naturales, sino que son catástrofes antrópicas realmente creadas y generadas sobre nuestra gente, y catástrofes también humanitarias que generan problemas recurrentes, que algunos cuando pasan en otros lugares no importan. Por ejemplo, el caso del Marburgo es un caso interesante para ver, es decir, cuántos están preocupados por los problemas de la epidemia de Marburgo en África, los problemas del ébola en el Congo, y otro tipo de cosas. Pero cuando aparece el COVID y se expande y llega a las sociedades más desarrolladas, parece que ahí la cosa un poco cambia, que es lo que ha pasado hoy en día, y lamentablemente nos está impactando a todos, como le está pegando o no se está pegando a todos muy fuertemente. Pero no es una desgracia divina, no es una cuestión, digamos, que podemos atar a un castigo de los dioses, sino que es la responsabilidad de una sociedad irresponsable que nos ha llevado, digamos, y de políticas irresponsables que nos han llevado de una vez a este camino. En América Latina la cuestión es más compleja todavía, porque encima nos estamos enfrentando a un proceso en el cual nuestros recursos naturales están sufriendo una tensión relevante y somos el patio trasero, sí, pero el campo de batalla de uso de estos recursos. Y la injerencia de algunas economías poderosísimas sobre la forma en que se están utilizando estos recursos, es importante tenerla en cuenta cuando nosotros revisamos y empezamos a entender los efectos sobre nuestro sistema alimentario. No hay tiempo. Pero esto ha sistema alimentario y cómo el sistema está funcionando en su. Y una cosa que es importante, que es la alerta que tenemos, los datos recientes, recién publicados hace menos de un mes por la CEPAL, en términos de distintos modelos de proyección de indicadores sobre el PBI de la región y particularmente el PBI de la República Argentina, termina mostrando una caída tanto para el año 2020 brutal como incluso para el año 2021 también no demasiado halagüeña, como un efecto rebote que por supuesto es más que normal en un país como la Argentina. Las consecuencias inmediatas han afectado fuertemente todas las cadenas de producción, las convencionales, y también alguna cosa que no se viene estudiando y que ahí es donde nosotros vamos a hablar en la segunda parte, tiene que ver con la construcción de las alternativas vinculadas con todo esto, desde lo local, desde lo regional. Ahora, si por un lado nos hablan de agroecología y nos hablan de soberanía alimentaria y por el otro lado nos hablan de granjas y producción de cerdos industriales de manera industrializada, y lo hemos visto en nuestros viajes de campo en el norte argentino, por ejemplo, para producir para los mercados de exportación y particularmente para utilizar nuestros recursos de base para alimentar a otras poblaciones que están cambiando también y se está generando una batalla por la proteína importante sobre un sistema a nivel mundial, que es esta batalla de cambio de proteína vegetal a proteína animal, cambio del arroz a la carne de cerdo a la carne de pescado, como sucede en China. Estamos en un problema si no tenemos políticas públicas adecuadas para justamente sostenernos en la discusión de la soberanía alimentaria como tal, es decir,
tener obesos, desnutridos o malnutridos. Una situación de los ancianos, que en realidad se habla bastante poco, pero que no es que solamente la enfermedad los termina atacando y termina diezmando a nuestra población de mayores, sino que están malnutridos, están desnutridos, es decir, están con problemas serios vinculados con esto, y sería interesante también dedicarles seriamente atención a los dos sectores más débiles que tiene nuestra población, que son los que hoy día no pueden ser escuchados porque no pueden marchar, porque no pueden andar, porque no pueden protestar, porque no pueden gritar, como son nuestros ancianos, o como son también nuestros niños, y particularmente nuestros ancianos pobres y nuestros niños pobres. Entonces, el problema de la malnutrición hoy en día está muy focalizado, pero no está tan claramente observado para, por supuesto, acercarnos al menos a una perspectiva un poco más integral vinculada a la soberanía alimentaria. Cuando vemos de vuelta los datos de lo que se come en términos de alimentos por día en un país como la Argentina, comparado en sus distintos segmentos, por supuesto que prácticamente la población más pobre termina comiendo realmente muy, muy mal en términos de, por ejemplo, la alimentación vinculada con la fruta necesaria. Y vuelvo de vuelta al diagrama para cerrar que presenté al principio de los indicadores de sustentabilidad, porque acá sí agregamos algunas cosas que nos parecen más interesantes, en la cual ya no estamos mirando solamente el cambio climático a nivel global, o qué pasa con el agua dulce, o lo que fuera, sino que de lo que estamos hablando es de ese espacio seguro y justo para toda la humanidad, y que tiene que llevar de por sí a una crítica al paradigma existente, esto está planteado, a una mirada distinta hacia un nuevo desarrollo económico que sea inclusivo y de hecho sostenible, y si ustedes miran ya los factores internos de los que estamos hablando ahí adentro, estamos incluyendo fuertemente cuestiones de equidad social, de igualdad de género, de salud, de alimentación, de acceso al agua, que muchas veces no se tiene en cuenta, de factores vinculados con la educación, que varios de estos compromisos son los que asumió la República Argentina, y a ojos vistas de lo que nosotros estamos viendo hoy en día, lamentablemente todavía estamos un poco alejados de eso. Entonces, estamos enfrentando quizás lo que algunos llaman los problemas de hambre, impensado en un país en las cuales parece que cuatro vivos siguen creciendo en detrimento de todos los demás. Así que bueno, esta es un poco mi primera presentación. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente presentación de la